Finalizó el primer torneo de fútbol en cancha sintética. El día domingo los equipos de Reciclar y Ornamentación Harry jugaron la final, quedándose este último con el título del primer torneo de fútbol en cancha sintética. No, una final dura. Yo creo que con el plus de los dos veteranos en cancha hacen que el torneo sea más competitivo y hoy se dio un buen espectáculo. Reciclar ocupó el segundo lugar perdiendo la final con un marcador amplio frente al equipo de Ornamentación Harry. Fue un campeonato muy bueno, el cual venimos acá y nos divertimos un rato y despejamos la mente. Pues hoy no tuvimos de pronto la oportunidad como el campeonato pasado, que fuimos los campeones. Esta vez pues le tocó a los otros compañeros pues también la victoria, pero bueno, la idea es que hicimos lo que pudimos y faltó un poquito más de pronto concentración, algunas cositas internas, pero bueno, ahí estamos para mejorar y de pronto el otro campeonato pues hacer las cosas mejor. El cuadro de honor quedó de la siguiente manera: campeón Ornamentación Harry, segundo Reciclar, tercero Orsa, cuarto Haliburton. Bueno, la verdad que ese es un torneo Copa Navideña, fueron 6 equipos participantes, pero la verdad que fue un torneo corto, sí, pero muy interesante. De ese torneo habían 2 veteranos que se jugaban en la cancha, sí, mayores de 38 años, y la verdad que este torneo marcó la diferencia por esos veteranos. Pues felicitar al equipo Ornamentación Harry por ese título merecido, porque se veía que era un buen equipo, estaba para pelear la gran final. Y al equipo Reciclar también, un equipo muy competitivo, un equipo que viene siempre disputando finales. Bueno, las cosas no se le dieron hoy, pero bueno, felicitar a los 4 equipos finalistas. El campeón recibió 900.000 pesos más trofeo, al igual que el subcampeón 500.000 pesos para el trofeo. Se premió al goleador de veteranos y al goleador de primera. La valla menos vencida del campeonato fue para el equipo de Reciclar.